quiero recordar que tenéis las masterclass. Acordaros que ahora mismo hay una masterclass de bulería, tango y solea por bulería, ¿eh? La de bulería y la de tango duran 1 hora y media y la de solea por bulería dura 1 hora 45. Son 30 variaciones de solea por bulería, todo muy explicado con sus cierres, sus paseillos, sus, vamos, todas las técnicas de alzapúa, arpegio, en fin, muy completa. Más una entrada y un bonus track, que es una entrada, o sea, yo os la aconsejo mucho para que tengáis pues un peso tocando, ¿no? Cuando, si tenéis que tocar, las falsetas están muy bien, pero claro, luego cuando hay que mantener el compás sin falseta, ahí es cuando se flaquea, ¿no? Pues ahí tenéis un montón de maneras para tocar, tanto por bulería, por tango y por solea por bulería. También deciros que podéis adquirir packs, ¿eh? O sea, de masterclass, podéis cogerlas todas juntas, dos, las que queráis, y os va a salir también más económico. Ahora mismo están en oferta, así que os la aconsejo mucho. Hola, ¿qué tal, flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo y en esta ocasión vamos a ver esta falseta que acabáis de ver de por bulería, que, bueno, entre comillas, le podemos llamar moderna, que tampoco es muy moderna, no es de hace pocos años. Esto tendrá, pues no sé, más de 20 o 25 años. Es una cosa que hace parecida a Vicente Amigo. Está basada en una cosa que hace él, más luego unos detallitos que yo le he buscado. Y una coletilla así un poco más actual, ¿no? Es muy sencilla porque la primera parte está basada en arpegios. Y nada, voy a explicar los arpegios, voy a explicar los acordes. Voy a enumerarlo todo para que lo entendáis. Voy a intentar hacerlo rápido para que no sea un tutorial muy largo. Vamos allá. En primer lugar, voy a deciros ¿qué notas? Primero vamos a poner este acorde. ¿Veis que es un 6 en la sexta y un 7 en la cuarta? Y la quinta queda al aire. Y ahí vamos a hacer esta melodía, mirad. Explicar lo que hace la cuarta, que es la que va haciendo la melodía esta. Con el arpegio va haciendo. Entonces, lo voy a decir lo que es la melodía, el que quiera que se lo apunte, coger papel y una libreta si queréis, le hacéis las 6 rayas y os lo apuntáis que lo voy a dictar. Mirad, en la cuarta, 7. 7, 7. Eso, todo esto es con arpegio, ¿eh? La melodía, los números que voy a decir, siempre hay que añadirle estas dos notas. Entonces sería 7, 7, 7, 5, 8, 7, 5, 4, 5, 7, 8, 5, 8, 7, 7, 7, o sea que sería 7, 7, 7, 5, 8, 7, 5, 4, 5, 7, 8, 5, 8, 7, 7, 7, voy a tocarlo, mirar. Esta parte se hace dos veces, o sea que toda esta secuencia se hace dos veces. Ahora, el cambio es esta posición, que es un 1 en la sexta y un 2 en la cuarta, para hacer. Y aquí vamos a hacer esto, mirad. Una vez que sepáis esta, después esta de aquí os va a valer porque es igual, pero primero vamos a explicar esta, mirad. Os lo voy a decir los números. 2, 2, 2, 0, 5, 3, 2, 0. Todo eso con arpegio. 2, 2, 2, 0, 5, 3, 2, 0. Voy a tocarlo, mirad.
posición, media cejillita aquí en el 3. Vamos a hacer esa melodía que cambia, no es lo mismo que hacer, sino que es... Le metemos aquí un ligado. Voy a explicar esas notas también. Hacemos 5, 5, 5 y luego 6, 3 ligado. Y otra vez 5 aquí, ¿eh? Tres veces. Eso sería 5, 5, 5, 6, 3 ligado. Y ahora 5. Mirad. ¿Veis que terminamos aquí, vale? Hacemos así. Cuando hemos hecho el ligado este de 6-3 y tocamos aquí el 5, hay que empezar con el dedo medio. Hay que empezar con este, mirar. Empezamos con el medio del arpegio. Empezamos medio índice y luego ya anular medio índice. O sea, sería... Ahora, esto es lo mismo que hacíamos aquí antes, pero aquí. Viene después de este, ¿eh? Es el mismo exactamente, o sea, 2, 2, 2, 0, 5, 3, 2, 0. Voy a tocarlo para que lo oigáis la melodía, pero es la misma exactamente, o sea que es. Bueno, no he dicho, pero es obvio, o sea, un 1 en la quinta y un 2 en la tercera, ¿eh? Antes era un 1 en la sexta, un 2 en la cuarta, ahora bajamos todos una cuerda hacia abajo y haríamos... Vale, última posición del arpegio, nos ponemos aquí en el la este, que es la cejillita pillando solo estas. Y empezamos aquí el arpegio de la tercera y vamos a hacer tres arpegios aquí en el traste 2. Y ahora, ¿veis que es ligado? 3-2 ligado. Y luego terminamos ahí la tercera, ¿eh? O sea que sería... Voy a tocar la parte de los arpegios solo, entera, la secuencia, despacito, para que lo podáis ir entendiendo por partes, ¿vale? Primero practicar la parte de los arpegios y luego seguimos. Voy a tocarla muy despacito esta parte, mirad. Fácil, que es esta, que es una alzapúa más simple así, o este alzapúa que es un poquito más complicado, ¿eh? Que metiendo una nota por en medio. Te voy a explicar, primero voy a decir el acorde que es la cejilla en el 3, ¿eh? Y ponemos un 4 en la quinta y un 5 en la tercera, ¿eh? Y ahí empezamos el alzapúa desde la quinta hacia abajo, ¿vale? Con golpe, mirar.
Desde la quinta hago y subo, ¿vale? Y ahora veis que es dos veces lo mismo. Primero es esto, desde la quinta atacamos, después sexta y otra vez, ¿eh? Dos alzapúas tocando la sexta primera. Esa es la manera sencilla que sonaría así, ¿eh? No me hagáis, porque va, hay una acentuación ahí, hay un pequeño. ¿Veis la intención, no? Chara, pochara, pochara, ¿vale? O la otra, de la otra manera, que es haciendo así. Que es metiéndole, después de esta, haciendo, tocando sexta y quinta, ¿eh? Mira. Y luego sexta nada más, ¿vale? O sea que es una vez desde aquí, ahora sexta y quinta, alzapúa, sexta nada más y alzapúa, ¿vale? Quedaría así. ¿Eh? Y la otra es, ¿vale? Ahora viene una frasecita muy fácil de picado que hace así. ¿Eh? Esto muy sencillo es, en la segunda 3-5 ligado y luego 5 en la prima, porque con el, cuando hacemos aquí este 3-5 ligado, este está preparado para chafar la primera también, ¿eh? Chafa la segunda y la primera para hacer así. Chafo las dos y ya está preparado. Empiezo con el índice porque como el dedo medio es más largo y la prima está más abajo, es más cómodo hacer así que hacer, ¿eh? Así es más, si empezamos con el medio cuesta más. Entonces empezamos con el índice en la segunda. Ligamos 3-5 ligado, luego en la prima 5 y ahora en la segunda hacemos 5-3-2 ligado. ¿Veis? Y ahora tocamos el 3 en la tercera, o sea que quedaría así. Y ahora viene una coletilla, que es la típica coletilla esta de... Pero vamos a hacerla un poquito, un poquito más actual, ¿no? O más modernita, ¿no? Vamos a meterle unas cositas. Entonces, hacemos así, mirad. La voy a tocar primero para que veáis lo que es. Golpe aquí. Eso, mirad, nos ponemos aquí en la posición de aquí, empezamos con golpe, ¿eh? Pero el golpe, mirad que ahora viene un lanzamiento con el dedo medio, pero que es justo a contra del golpe, no hacemos, sino que es nada más que tocamos, pum, chan, es como un apoyo, es como que de aquí es para coger impulso para saltar, o sea, ¿eh? Pum, chan, hacemos y ahora recogemos con el índice, ¿vale? En la cuarta y luego veis este juego, ¿no? Lo que hago, ¿eh? ¿Veis? ¿Ahora qué hago? Lanzo dos veces medio, aquí en la quinta, en el traste 3 hago, y cuando lanzo hago, o sea que hago 3-1-0 ligado, y ahora mirar, ¿eh? En la
sexta, 3. Y en la quinta, 0, 1, 3. Y en la cuarta, 0. O sea que es. Mirad. Cambio, ¿eh? No hacemos lo mismo otra vez, sino que ahora vamos a hacer así, mirar, hacemos lo mismo esto de aquí, ¿no? Y ahora lanzamos dos veces aquí en do y ahora mira, ¿eh? Simplemente es raqueo percusivo de dos dedos, ¿eh? Medio lanza, índice lanza y este sube, ¿ok? Esto, mirad. Otra vez. Veis que se repite otra vez la primera, ¿no? Esta de aquí. Final también, o sea, voy a hacerlo la secuencia entera, mirar. Y ahora. Y mirar. Después de aquí. Esto va a ser un arpegio, ¿eh? Mira, la mano esta va a hacer así. ¿Eh? Así. Lo que pasa que en estos dos dedos vamos a meter unos ligados, que va a ser aquí 1-0. Y en la. Eso en la prima, 1-0. En la segunda, 3-2. Y en la tercera, nada. Le damos aquí al. A esta nota y ya está. O sea que sería así, mirad. Si os fijáis, esta mano solo hace así. Pero. ¿Eh? Y tocamos la quinta, ¿eh? Fabricamos el La este. Tocamos la quinta. Luego la prima. Para hacer aquí el martillo, mirad. ¿Eh? Cuando tocamos la quinta, ¿no? De aquí. Prima. Y ligamos. En la quinta, con el dedo este aquí, en el 4. O sea, ¿qué hacemos? Luego bajamos, ¿veis? Después que hemos ligado, tocamos la cuarta, que lo tenemos aquí en el 2. Y ahora. Mirad. En la tercera. 3, 2, 1, 0 ligado. Ahora en la cuarta. 3, 2 con la prima, mirar. ¿Eh? Eso que tenemos. 3, 2, 1, 0 ligado. 3, 2, prima, ¿eh? ¿Eh? Hacemos. Pero en la cuarta, mirad. Mira. Esto es. Ponemos el 4 aquí, en la quinta, y vamos a tirar con el pulgar. Vamos a tocar la quinta y la cuarta. La cuarta está al aire. Y luego la prima, ¿eh? Y vamos a hacer así. Tiro tocando estas dos a la vez
con esta. ¿Veis? Un trenzado con horquilla aquí. Y ahí vamos a ligar, vamos a hacer 4, 3, 1, 0 ligado, mirad. ¿Eh? Y ahora, 4 en la sexta y en la quinta. 0, 1, 0 ligado. O sea, quedaría así. Eso, mirar. ¿Veis? Cuando llegamos aquí, voy a explicar, mirar. Cuando hemos hecho el 1-0, tocamos otra vez el 1. Y ahora el 2 con la prima. Muy despacio. Y ahora vamos a poner este acorde aquí en el traste 3. ¿Ves? Esto es el do, ¿eh? Para el que no lo sepa, cejilla al 3, aquí abajo no es este. Esto es sol menor, ¿vale? Si bajamos esto aquí, es do, ¿vale? Y ahí, después de esto, mirad. Como si fuera por rumba, es aquí un mute aquí. Chafamos con la mano, muteamos. Después pulgar desde la quinta y subimos. O sea, que es esto. Pero solo una vez. Mirad. ¿Ves? Sexta, 0-4 ligado, 1 en la quinta, 0 en la cuarta, y ahora 2-0 ligado en la cuarta y 1-0 ligado en la quinta, o sea que sería después de mirar. El acorde este, el de si bemol, pero lo ponemos aquí en el do, do, si, quiere decir 3, 2, con golpe, mirad. Después de aquí, voy a hacerlo, mirad. Y ahora, quiere decir 0, 3 ligado en la sexta, y luego 1 en la quinta, y luego otra vez 0, 3 ligado, 1 en la quinta y otra vez 0, 3 ligado. Y ahora mirar, porque aquí cambia, ¿no? Mirar. La última es, mirar, a ver si lo entendéis. ¿Veis? O sea, digamos que esto son tres veces, lo que pasa es que va por separado. Tenemos que entenderlo de esta manera. Primero hacemos esto. Y ahora, seguido dos veces. Pero cuando terminamos la segunda vez, hacemos así. Mirad. Tocamos otra vez. Y ligamos.
ta 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 ta, ¿vale? Voy a hacer esta última parte toda seguida para que la entendáis, ¿no? Venimos de aquí, hacemos. Esto está en el 2. Do. Ahora voy a tocar toda la falseta entera para que la veáis ordenada, pero muy despacito para que la entendáis bien. A ver qué tal me sale. Nada, flamencos, ahí tenéis la falsetita esta, que son unos arpegios que usaba yo hace muchos años, cuando al principio de, pues cuando empiezas a tocar y tal, pues te buscan los recursos así que suenen más bonitos, pero te cuesten lo menos posible. Y entonces esto es una cosa que parece que sea mucho, pero en realidad no es nada, es todo el rato un arpegio cambiando de acorde aquí. Tienes que también tocarlos a compás, pero va muy fácil porque va a tierra. Yo lo estoy tocando a tierra, esto se le puede dar un matiz a contratiempo a hacer. Veis, ¿no? Que cambia un poco el feeling, no es lo mismo hacer. Esto lo hace mucho también Gerardo Núñez. Eso él lo hace así, lo hace con el contratiempo ese. Pero bueno, yo lo he puesto pues teniendo en cuenta pues de que estamos aquí para aprender y de que algunos tendréis más nivel, otros menos. O sea que ya sabéis que el que tenga compás, mucho compás y pueda darle en contratiempo y tal y buscarle el rollo, lo podéis hacer a vuestra forma. Yo os estoy dando una guía, ¿vale? Una referencia. Pero que vosotros luego podéis jugar, podéis investigar, inventar. Por ejemplo, si este acorde lo ponemos aquí. ¿Ves? ¿Ves de aquí? O sea, incluso. ¿Veis que yo os estoy poniendo los acordes, pero vosotros, si investigáis, os pueden salir cosas nuevas. ¡Ey, jugar! Entonces nada, ahí tenéis la falsetita esta y nada, espero que os guste. Luego el rollo este de aquí también hay que mirarlo bien, esto de los contratiempos, esto de aquí.
¿vale? Todo esto de aquí. Eso es. Eso, o sea, no es que sea mío, es mío esto de aquí. ¿Vale? Eso hasta ahí es mío. Y luego ya esto de aquí. Esto ya es universal. Esto lo hace mucho. Pedro Sierra le gusta mucho hacer. Esto está muy guapo. Entonces, nada. Espero que disfrutéis. Yo sé que estas cosas son un poquillo difíciles, ¿eh?, para el que está aprendiendo y eso. Pero bueno, si os queréis superar, tenéis que hacer cosas que os cuesten mucho. Entonces, si hacéis esto, aunque no os salga al principio, pero de aquí a un tiempo os saldrá. No os va a salir, si nunca lo hacéis, nunca os va a salir. Entonces, yo os aconsejo que toquéis cosas de vuestro nivel, pero de vez en cuando subáis un poquito el nivel, ¿eh?, y os rompáis vuestro propio techo, ¿vale?, de técnica para que vayáis rompiendo y superando a vosotros mismos. Así que nada, flamencos, muchísimas gracias a todos de todo corazón. De verdad que estoy muy contento con el canal, estoy muy contento con todos vosotros, con ese trato que tenemos. Y comentarme, aunque a veces no os conteste, ya sabéis, pero siempre os leo y esos mensajes a mí me llegan al corazón, ¿eh?, y os lo agradezco muchísimo. Y me ayudáis muchísimo con los comentarios. Muchas veces me sugeréis muchas cosas que yo las voy dejando ahí con el tiempo, miro alguna sugerencia y digo, voy a por esto. Y saco lo que me pedís, en fin. Así que nada, no os doy más la charla y os dejo con el estudio interactivo. Un flamenco abrazo. Thank you.
Lo primero, dar las gracias a Juan de Dios por el curro que se está dando en su canal de YouTube, que tiene un material espectacular, espectacular en todos los palos. O sea, todo que conozca esto sabe que es difícil de encontrar y alguien que trabaje tanto y que comparta tanto. Pues lo primero, darle las gracias por eso. Y luego, pues nada, comentar que respecto a la masterclass de bulerías, la de tangos la tengo también, pero la he trabajado un poquito menos todavía. Pues es un muy buen material, muy buen material. Estoy muy contento con haberla comprado. Yo creo que por el precio está más que justificado. Y es un complemento, me parece un complemento muy bueno a lo que ya tienes en el canal. O sea, tienes falsetas para aburrirte, todas guapas, todas, de varios estilos, de varias maneras, explicadas de pe a pa, para ponértelas y verlas cuando tú quieras. La masterclass te da pues el hilvanar todo eso. O sea, tienes varias variaciones de compases explicadas sobre todo con truquitos, con saber dónde meterla. Vamos, el que conozca el canal ya se puede imaginar más o menos por dónde va, ¿no? Yo no me lo pensé ni un momento, vamos. Yo lo que saque Juan de Dios me lo compro y se acabó. Un abrazo.